La ciudad de Guerande es famosa por sus salinas marítimas y por sus fortificaciones medievales. Es uno de los pocos pueblos medievales de Francia que ha conservado sus murallas intactas. Estas murallas constituyen un recinto fortificado con una longitud total de 1.434 metros. La Colegiata de San Albino en Guerande data de la Edad Media y su estilo es gótico renacentista. Es la segunda sede episcopal de la diócesis de Nantes. Alrededor del siglo VI, a la llegada de los britanos, se fundó aquí el primer lugar de culto cristiano en Guerande, justo en el lugar donde se encuentra la Colegiata de San Albino. La Colegiata de San Albín posee una capilla llamada la Capilla de Nuestra Señora la Blanca. Es gótica y se construyó en el siglo XIII, siendo uno de los edificios más antiguos de Guerande. Fue sede del segundo tratado de paz firmado en la ciudad entre el rey de Francia y el duque de Bretaña en el año 1381. Durante la Guerra de Sucesión de Bretaña, la Colegiata de San Albín fue dañada. Más tarde fue restaurada, reconstruyéndose retablos, sillería del coro, rejas, altares, púlpitos, mesas, etc. Estos trabajos se realizaron durante los siglos XV y XVI.